Para nosotros la pantalla chica fue muchas cosas, demasiadas dirían algunos. Pero hoy en día pienso que gran parte de lo bueno y lo malo que somos se lo debemos a la tele. En particular hay algo que nadie de mi generación puede negar, y es que casi todos recibimos nuestra verdadera educación sentimental viendo televisión. Eso somos nosotros, la familia Castro Cuevas hace 40 años, en los tiempos en que la tele se veía en la sala de la casa. Y ese niño pequeño, ese soy yo. En ese momento estamos viendo una telenovela éxito de esa época. Ella se llama Sagrario y era nuestra empleada del servicio, esa especie de apéndice familiar que todas las familias de clase media teníamos. ¿Que por qué está al lado del televisor? Sagrario permanecía al lado del televisor para ser el instrumento de censura de mi papá, que no permitía que la familia viera los apasionados besos que se daban los protagonistas de las telenovelas. Mi papá ya tenía la medida de cuánto podían durar esos besos, y durante esos segundos, nuestra atención quedaba suspendida en un limbo, donde cada uno imaginaba lo que estaba sucediendo en la pantalla. La verdad, nunca supe cómo había hecho mi papá para el cálculo. Era exacto. Y una vez pasados los segundos del beso, todos interrumpíamos los vuelos de nuestra imaginación para retornar la atención a la pantalla. Lógicamente, hasta que las sombras de la tentación volvían a acechar y la operación se repetía. Dos cosas eran claras. La primera, que Sagrario siempre escuchó pero nunca vio las telenovelas de aquellos años, lo cual no parecía importarle mucho. Y la segunda, que los pensamientos de mi hermana, a juzgar por su cara en esos momentos, eran mucho más atrevidos y peligrosos que los castos besos que se daban los protagonistas de esas inofensivas telenovelas. Un domingo cualquiera, mis padres fueron invitados a un almuerzo campestre en la empresa donde trabajaba mi viejo. Ay, pero ¿cuál es el problema, mi amor? El problema es que no quiero dejar a los niños solos en la casa sin un adulto responsable. Ese es el problema. Los únicos adultos responsables en esta casa somos usted, Sagrario y yo. Sagrario tiene su domingo libre y nosotros no podemos faltar a ese almuerzo. ¿Cómo que no podemos faltar, Dora? Les decimos que yo estoy enfermo y ya. ¿Vamos a confiar en la educación que le dimos a nuestros hijos? ¿O es que no les hemos inculcado valores? Pues sí, pero no confío. Mucha atención, Fernando, a lo que le voy a decir. En mi ausencia, usted es el hombre de la casa. Usted me tiene que responder a mí porque esta casa se respete. ¿Me entendió? Así que mucho ojo. Y arréglese bien esa camisa, hombre. Anda todo esguarambilado ahí. Debo reconocer que en ese momento no entendí de qué estaba hablando mi papá. ¿A qué respeto se refería? ¿Y por qué tenía que tener el ojo bien abierto? Para aquella época, mi hermana me tenía convencido de que así como nosotros podíamos ver a las personas que estaban en la televisión, ellos también podían vernos a nosotros a través de la pantalla. Yo, en particular, le tenía mucho miedo a un señor que todo el tiempo parecía que estuviera regañando a la gente. Y mientras este personaje estaba en pantalla, yo ni siquiera pestañeaba para evitar que se metiera conmigo. Por supuesto, mi hermana había estado alimentando ese temor diciendo que si había algo que alterara al señor, era que no le prestaran atención. Y había aprovechado la situación para meter a la casa al novio que tenía a escondidas de mi papá. Dos meses después de la salida de mis padres al almuerzo campestre en la empresa, se destapó la bomba. Mi hermana Daisy estaba embarazada de su novio Poncho. Ni ella había resultado tan responsable como creía mi mamá, ni yo había sido el guardián del respeto en la casa que esperaba a mi papá.
Y mientras en el comedor se vivía una verdadera tragedia, en la sala yo veía una tierna escena de amor. Esta vez, sin la censura de mi papá, que obviamente estaba ocupado en problemas más graves. Los protagonistas de la telenovela por fin pudieron juntar sus labios frente a mis ojos. Esa noche, gracias a la imprudencia de mi hermana, a los regaños de don Arturo Abella y al descuido de mi padre, por primera vez vi un beso en televisión. Creo que esa noche comenzó mi educación sentimental. Hoy vivimos tiempos en que la tecnología y la informática lo resuelven todo. La señal de tele viene por cable. Existe el control remoto y los aparatos son de una calidad técnica que no tiene pierde. A ver, Fernando, ponga atención, hagan. Pero en aquellos tiempos las cosas eran diferentes. ¡No! La sobreimposición de los comerciales sobre la pantalla es un recurso moderno. En estas primeras transmisiones, la señal se interrumpía de un momento a otro sin importar lo que estuviera sucediendo en el juego. Y paradójicamente, siempre sucedía lo peor. ¿Cómo le parece? ¿Y esos comerciales? Esos comerciales que duran un montón, mire, esa señora no se calla. Y decretar el primero para el equipo uruguayo. La tribuna salta de efervescencia. ¡No! ¡Preciso! ¡Nos perdimos el gol! ¿Si se da cuenta o no? Invariablemente los goles y las jugadas memorables pasaban durante el corte a comerciales. Y como no existía la repetición instantánea, mi papá, más que disfrutar, sufría los partidos. Pero los cortes a comerciales no eran el único problema que debíamos enfrentar en estos años de incipiente tecnología. No. Aquellos televisores eran de tubos electromagnéticos. A ver, yerno, sirva para algo. Y con el uso, estos tubos se iban desacomodando, por lo cual eran frecuentes estas idas a negro. ¡Con gana, hombre! Como los balones. La solución entonces era golpear la caja del televisor hasta que los tubos volvieran a hacer contacto y regresara la señal a la pantalla. No, mire, cierre la mano y dele con técnica, ¿sí? Por favor. ¡Ay, mire! Se va a pegotear la berraca lámpara, hombre. Preste a ver que usted no dio con el chiste, hombre. Está visto que aquí para que las cosas se hagan bien las tengo que hacer yo personalmente. A ver, presten atención y aprendan que no voy a estar toda la vida enseñándoles. Claro que parece que hay excepciones, ¿no? A ver, primero, hay que pararse bien. ¡Ojo! Fernando, ojo. Paciencia. En estos casos hay que tener paciencia. Estos televisores son nuevos, son de tubo, son mañosos. Al segundo intento, seguro que sí. Sí. Con paciencia, papi, con paciencia. La destrucción del televisor por parte de mi papá no solo obligó a la compra de un nuevo aparato, sino a algo mucho más significativo para la familia. El desplazamiento de su ubicación de la sala de la casa a la habitación de mis papás. Dígale que a la derecha. ¡Que a la derecha! Por supuesto que con el nuevo aparato tuvimos que practicar uno de los más comunes ritos de aquellos días. La cuadrada de la antena. ¡Ahí! ¿Qué si ahí? No se pasó.
Dígale que a la izquierda, pero un poquito nada más. A la izquierda, pero un poquito nada más. ¿Ahí? ¿Qué es ahí? No. Ese tonto no dio con el chiste, hombre. Definitivamente en esta casa, para que las cosas se hagan bien, las tengo que hacer yo personalmente. El pocillito a la cocina, por favor. ¿Me hace un favor? ¿Me quita esto que me está rayando la fórmica? Ponga cuidado, Fernando. Esto es un problema de ubicación. Y de eso, el torpe ese del Poncho no tiene ni idea. Esto hay que ponerlo apuntando hacia allá, a la repetidora que está en el cerro. Mire. Eso es todo. ¿Ahí? ¿Qué es ahí? Sí, está perfecto. ¡Sí, está perfecto! ¿Se da cuenta? El que sabe, sabe, mijo. Dios mío, se dañó. Ay. ¡Dios mío, se dañó! ¿Qué? ¡Se dañó! Hay que tener paciencia. Estas antenas son nuevas y tienen sus mañas. A ver, hagamos... Ahí debe ser. ¿Ahí? ¡Está perfecto! ¡Se dañó! ¿Qué? ¡Se dañó! ¿Ahí? ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Se dañó! ¡Ahí! ¡Se dañó! Los domingos en la noche era la hora de la comedia, un verdadero momento de risa y comunión familiar. Lógicamente, hasta que el programa se iba a comerciales y mi papá me convertía en su Chinomatic. Aún no se inventaba el bendito control remoto. Fernando, cambia el canal. Pero muévase, a ver, hombre, ¿qué pasa? Y sin hacer mala cara, carajo, déjame el favor de respetar a su papá. ¿Qué le pasa a estos chinos, hombre? A las mujeres que usan top, el blanco les queda bien, pero muy... La ley de Murphy, mijo, mala suerte. Vaya, cámbielo otra vez. ¡Apúrese! No, ni se acomode, mire, todavía están en propaganda, mijo. Vaya, cambie ese canal otra vez. Aún no sé qué tipo de proceso ocurrió en mi interior en ese momento, pero tuve claro que era ahora o nunca. Que había llegado el momento de desafiar el único principio de autoridad que conocía. ¿No me oyó que cambie el canal? Mi papá. Fernando, le estoy dando una orden. Fernando José a la una. Fernando José Castro a las dos. Usted quieto. Fernando José Castro Cuevas, voy en 2:30. Las consecuencias de mi desobediencia fueron un castigo que consistía en 2 semanas sin televisión y un fin de semana de encierro en mi habitación. Pero tengo que confesarles que el castigo me importó 5. Que era la primera vez en mi vida que había tomado una decisión importante. Había desobedecido al más, al patriarca, a mi papá. Y eso me hacía sentir fuerte e independiente. Desafortunadamente, quien terminó pagando las consecuencias de mi rebeldía fue el cuñado Poncho, que sintiéndose un arrimado, que así era, no tuvo más remedio que aceptar que a partir de ese día sería el nuevo Chinomatic de mi papá. Poncho, cambia el canal. El canal cambia. Lo que nadie sabía en ese momento era que el cuñado Poncho nos tenía preparada una sorpresa. Una tamaña sorpresa.
Y vamos con la próxima pregunta para nuestro concursante. Señor Ospina, por 5,000 pesos. ¿En qué continente está ubicado el desierto de Kalahari? África. Y la respuesta correcta es... En África. ¡Eso es correcto! Sí, pero lo dije yo primero. Y vamos por 10,000 pesos. ¿10,000? Las letras DS son el símbolo químico de qué elemento? Darmstadtio. DS, Darmstadtio, antes llamado ununilio, cuyo símbolo era UUN. ¡Uy, eso es correcto! Yo no sé por qué ese arrogante tiene que contestar preguntas que no han hecho. Porque es un sabio. Ay, qué sabio, ni que nada, un sabio, todo es lo que es. Sabe tanto que sabe a mí. Ya, papá, dejé oír. ¿Quién fue el máximo goleador del Mundial Suecia 1958? Ahora sí quiero ver a ese gafufo, sabelo todo. No debe tener ni la remota idea de qué es fútbol. Jules Fontaine. No quiero que nadie me diga absolutamente nada. En este momento estamos marcando un número telefónico al azar. Si ese número resulta ser el suyo y usted se quiere convertir en el futuro retador del señor Ospina, solo debe contestar con nuestro santo y seña. Acepto el desafío. Acepto el desafío. Marcando los últimos dos números y teléfono timbrando. ¡No! Acepto el desafío. ¡Correcto! ¡Es el nuestro santo y seña! ¿Cuál es su nombre, amigo mío? Poncho Rico. ¡Poncho Rico! Espero que usted conozca las reglas de nuestro programa y que sepa que para convertirse en el retador del señor Ospina, debe contestar correctamente una pregunta que le vamos a formular a continuación. ¿Está preparado, señor Rico? Sí, sí, señor, sí, señor. La pregunta dice así. Las letras LA son la fórmula química de qué metal. Lantano. ¿Está seguro, señor Rico? Sí, sí, señor. Sí, señor. ¡Eso es correcto! ¡Sí! ¡Tenemos un retador para el señor Ospina en el próximo programa! ¡Felicitaciones, señor Rico! ¡Aquí nos ¡muchas gracias! ¡Muchas gracias! A partir de ese día, las cosas en la casa, y especialmente con el cuñado Poncho, cambiaron radicalmente. La familia entera empezó a girar en torno a él. Incluso vi lo que nunca antes había visto. Mi hermana y el cuñado tratándose como si se quisieran, como si fueran la pareja de esposos que realmente eran. Mi mamá era la más excitada con la próxima aparición de su yerno en televisión. Y por supuesto llamó a toda la familia y a todos los conocidos para que por nada del mundo se fueran a perder el programa. Una sensación de optimismo nos invadió y todos empezamos a sentirnos orgullosos de quien hasta esos días había sido el más anónimo y relegado miembro de la familia. Como de costumbre, mi papá se tomó las cosas tan a pecho que decidió preparar personalmente al cuñado para lo que él estaba seguro iba a ser el día más importante de nuestras vidas. Atención, señor Rico, por 2,000 pesos. Capital de Camerún. Yaoundé. Correcto. Señor Ospina, fecha en la que aterriza el hombre en la luna. 21 de julio de 1969. Eso es correcto. Fecha exacta del ataque a Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Correcto. Fecha en la que murió Marilyn Monroe, señor Ospina. 5 de agosto de 1962. Correcto. Señor Rico, las letras AM son la fórmula química de... Americio. Correcto. Bueno. Creo que estamos casi listos.
¿Casi? Llegó la hora de revelarle algo. Algo que he estado guardando durante muchos años. Y que hoy quiero que sea suyo. Déjame solo que tengo que hablar con tu abuelito. Mire, yerno. Grabes en esa cabeza este nombre. Dmitri Mendeleyev o Mendeleyev. Dmitri Mendeleyev o Mendeleyev. Amor, ¿y ese quién es? El inventor de la tabla periódica mía. A ver, vamos a ensayar. Señor Rico, pregunta fundamental en este concurso. Inventor de la tabla periódica. Dmitri Mendeleyev o Mendeleyev. Perfecto, correcto, listo. Estamos. Vamos a ensayar otra vez. Mi papá pensaba que era tanta la insistencia que se hacía en estos concursos y en los crucigramas de los periódicos con las fórmulas químicas de los elementos, que tarde o temprano la pregunta sobre quién había inventado la tabla periódica iba a ser la clave del triunfo. Y el gran día llegó. Nos vestimos con nuestras mejores galas y llegamos al estudio para apoyar al cuñado. Muy especial. El reto que debe asumir el señor Ospina y la oportunidad que tiene el señor Poncho Rico de destronar al que hasta hoy ha sido nuestro rey indiscutido. Y sin más preámbulo, presentemos a nuestros concursantes. Ganador de 3 programas y 20 mil pesos, el señor Samuel Ospina. De la ciudad de Bogotá, dispuesto a demostrar que no hay nadie imbatible en el mundo, el señor Poncho Rico. Las letras AT son la fórmula del... Astato. Fecha exacta del ataque japonés a Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Años durante los cuales transcurrió la Guerra de los Mil Días. 1899 a 1902. ¿Cuántos presidentes ha tenido Colombia? 61. Inventor del computador. Jonathan Azov. Pentacampeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Conocido como el escarabajo de la montaña. Ramón Hoyos Vallejo. Querido público en el estudio, queridísimos televidentes, hemos llegado al momento definitivo. El señor Poncho Rico está a una sola respuesta de destronar al señor Ospina. Y la pregunta obligada es, ¿acepta el desafío, señor Rico? Sí, señor. ¡Bien! Pregunta difícil, debo reconocerlo. ¿Está preparado, señor Rico? Sí, señor. ¿Cuál es el nombre del inventor de la tabla periódica? El tiempo va pasando y la respuesta correcta es... Señor Rico, la respuesta correcta es... Señor Rico. El tiempo va pasando y la respuesta correcta es... No la sé. ¡Dime tu mente!
Esa noche no pude conciliar el sueño pensando en el cuñado Poncho y en lo que había pasado. No tenía muy claro por qué, pero me sentía culpable. Pero también me quedé con una duda que nunca pude resolver. No sé si de verdad el cuñado había olvidado a última hora quién había sido el inventor de la tabla periódica o si había fallado de manera voluntaria como una manera muy suya de vengarse de alguien que siempre lo había menospreciado. Mi papá. Bueno, ¿preparados? Sí. Por favor, pongan mucha atención. Este es un momento muy importante para esta familia. Señoras y señores. ¿Qué es eso? ¿Listos? Atención. Magia. Magia. Quieto, quieto, quieto. ¿Ah? Familia Castro Cuevas, bienvenidos al futuro. ¿Ah? No, que se le quieto, Fernando. Ni con esto se puede usted meter. Desde el principio, mi papá fue claro en que como jefe supremo del clan, el único autorizado para usar el control remoto en la casa era él. Y para asegurarse de que su demostración de poder no tuviera fisuras, decidió que mientras estuviera trabajando en la oficina, el control remoto debía permanecer bajo llave. Por supuesto, nada mejor para desarrollar el pensamiento criminal de un adolescente que la prohibición. Tener el control remoto en las manos era tener el poder. ¿Pero el poder para qué? La víctima escogida fue la única persona en la casa que no había estado presente en la demostración de la noche anterior de mi papá, Sagrario. El juego era muy sencillo. Convencer a Sagrario de que este televisor se manejaba con la mente. Y ella, ingenuamente, cayó. ¿Quién sabe lo que usted no sabe? Pregunte lo que quiera al apartado 1020, Universal TV, Bogotá. Eso me asusta, niño Fernando. Estuve practicando todo el día la tecnología moderna. Y ya aprendí. Camine, niño Fernando. Mucho cuidado, niño Fernando. La licuadora. La estufa. La luz. Nunca entendí cómo lo hizo y tampoco tuve el aliento para preguntárselo. Tuve que reconocer que ese día había ido por lana y había salido trasquilado. Por petición mía, Sagrario se llevó el secreto a la tumba.
pero es una noche que aún hoy recuerdo y me produce escalofrío. La televisión, con sus contenidos planos y estereotipados, reproduce una realidad mentirosa, reforzando el statu quo y que termina, a fuerza de repetición, por anular cualquier capacidad crítica del individuo, convirtiéndolo en una masa alienada dispuesta a dejarse explotar por las fuerzas del capitalismo. ¿Qué son las fuerzas del capitalismo? Ya lo vamos a ver acá. ¿Ven esta pirámide que estoy haciendo? Quizá por tanta exposición a la tele, una vez terminé el colegio, tomé la decisión de convertirme en narrador deportivo. Pero mi papá, que siempre había soñado con tener un profesional en la familia, me convenció de estudiar comunicación social. Sencillo y reduccionista. Unos emisores, que son los dueños de los medios de comunicación. Y esto, sin que nadie se lo imaginara, y mucho menos él, marcó mi primera y única ruptura con la tele. ¿Cuáles son? Manipular a un receptor indefenso que perpetúa el modelo capitalista de la explotación. Fernando, apúrese, hombre. Va a empezar música, maestro. Usted ya sabe que al cuarto no se puede llevar comida porque su mamá no le gusta. Esta noche no voy a ver el programa. ¿No va a haber música, maestro? No. ¿Por qué? Porque la televisión, con sus contenidos planos y estereotipados, reproducen una realidad mentirosa que refuerza el statu quo y que termina, por efecto de la constante repetición, convirtiéndonos en una masa alienada y acrítica, dispuesta a dejarse seguir explotando por las fuerzas capitalistas. Fernando José, ¿usted qué porquería está metiendo? ¿Se da cuenta, mi señora Dora? Que le deje crecer el pelo, que no sé qué. ¡Mírelo ya dónde va! Se me tiraron la comida. Mire, se lo voy a explicar desde el principio. Existen unos emisores que son los dueños de los medios de comunicación, que son los que en últimas deciden qué es lo que la gente va a ver en la tele. Esos emisores construyen unos mensajes que en el caso de la televisión son los ¿qué? Programas. Exactamente, los programas. Esos mensajes en forma de programa llegan a unos receptores. En este caso, pues la gente que ve la televisión, o sea, nosotros. Y lo más grave de todo eso es que esos receptores, o sea, usted y yo, consumimos todo lo que vemos sin sospechar que se están reforzando las condiciones para que nos sigan explotando. ¿No le parece tenaz? Tenaz. No es gratuito que en las telenovelas, el género que domina los espacios de prime time en la mayoría de los canales latinoamericanos de televisión, la imagen de la mujer que se proyecta remita automáticamente al mito Cenicienta, donde el único valor que se le reconoce es el de la belleza, y su única posibilidad de ascender en la escala social es mediante el matrimonio con el príncipe azul. En este caso, una versión estereotipada del burgués capitalista. ¿Alguna pregunta? Bueno, apúrense, a ver qué va a empezar Caballo Viejo. Usted no, señor revolucionario, usted está exonerado. Siga. ¿Vamos? Yo no voy a ver ese programa. Ni yo tampoco. ¿Qué pasa? Que por lo menos yo no pienso seguir consumiendo programas en donde el papel de la mujer se ve reducido a labores menores, mientras las decisiones importantes y significativas las toman hombres machistas y manipuladores. Ya es hora de que ese pensamiento viejo y arcaico que defiende las viejas estructuras. Te paso la voz de quienes representamos el futuro. Y yo no pienso seguir validando las relaciones de explotación capitalista que se producen en esta casa. Y desde ya le voy diciendo que tenemos que revisar mi contrato. Estamos presentando Caballo Viejo. La sangre aplaza, pero no traiciona. Miércoles, en la bella
que mi hermana. ¡Eso, eso, eso! Información que desde los informativos de televisión se hace de la realidad nacional, organizándola en una vergonzosa y maniquea versión de buenos y malos que neutraliza cualquier posibilidad de cambio. Habíamos visto Orwell, Bradbury desde la literatura, Feuerbach y de la apocalíptica percepción del profesor Castillo habría convertido a aquel grupo de inocentes estudiantes en un grupo de amargados resentidos de no haber sido por la inesperada y explosiva aparición de quien menos esperaba yo en ese momento. La manipulación. Buenas. Papá. Perdón, señores. Antonio Castro Romero, señor. Y soy el padre del alumno José Fernando Castro Cuevas. ¿Y en qué le puedo servir, señor? Quiero hablar un par de palabras con usted, profesor. Claro, por ahí... ¿A usted qué le está pasando, señor? Necesito que me explique por qué razón le está lavando el cerebro a estos muchachos tratando de convencerlos de que la televisión es mala. ¿De dónde sacó ese cuento de que nos están manipulando para hacerle el juego a los ricos y dejar a los pobres más pobres? ¿Usted de verdad cree que todos los que vemos televisión somos bobos, que no sabemos lo que pasa? No, señor. Aquí el único que no sabe dónde está parado es usted. No. Que está convencido que lo necesitamos para que nos diga qué debemos creer y qué no debemos creer. Le hago una pregunta, profesor. ¿Usted ve televisión? Porque yo la verdad lo dudo. Usted debe ser el típico sujeto que habla de lo que no sabe y se aprovecha de la ingenuidad de estos muchachos que se tragan cualquier cuento y que dejan de disfrutar las cosas sencillas, simples de la vida para empezar a ver sombras oscuras y perversas que no existen. Yo le aseguro una cosa, profesor. Ni somos tan brutos ni nos tragamos tan fácilmente lo que vemos. Sencillamente lo disfrutamos. Y supongo que eso no es pecado, ¿sí? Debo reconocer que ese día mi papá me sorprendió y me hizo regresar sin ningún sentimiento de culpa al frente del televisor. ¿Me sacan una hojita? Y también desde ese histórico día, el profesor Castillo cambió su discurso y empezó a hablar de la necesidad de tomarse la televisión para buscar su transformación, pero desde adentro. Muy buenas noches, que el Todopoderoso colme de bendiciones sus familias, sus hogares. De la Asociación Distrital de Analistas y Narradores Deportivos los está acompañando a partir de hoy Carlos Castillo, haciendo una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, hablarles de fútbol, compañero, compañero. Y fue diciendo y haciendo. El profe se tomó la televisión haciendo realidad uno de sus más escondidos sueños. Como locutor deportivo, hizo mucho dinero. Y yo todavía sigo esperando la transformación de la que tanto nos hablaba en clase. No veo nada, carajo. Escaparon con esto, Fernando. Yo le digo que la daña, la daña, la daña. El problema es este, es este, es este. La tapa, tenía la tapa. Ahora sí se ve. Sí. Ahí me veo, ¿qué? Ahora sí, ya lo veo. ¿Cómo? Ya veo, venga, ponga la mano. Aquí, aquí, papá, aquí, ahora sí. El día de mi matrimonio. Uno de los días más felices de mi vida. Ella se llama Lucía y la conocí en la universidad. El que está filmando es mi papá. Que valga decir, estaba estrenando su nuevo juguete, la cámara de video. ¿Podemos dar inicio a esta ceremonia? Por favor. Me abandones, cariñito. Suéltala para que baile sola. Pero ríanse a ver que parezca matrimonio, hombre.
viejos se casaron y no aprendieron a respetar a los mayores. ¡Qué berraco! ¡Ey! Como les decía, ese fue quizás uno de los días más felices de mi vida, pero también uno de los días que tuve que enfrentar uno de los dilemas más complicados que he tenido que enfrentar. ¿Qué dilema? ¿Qué dilema? Por un error imperdonable de cálculo, la fecha de mi matrimonio cayó en pleno mundial de fútbol. Y por una macabra broma del destino, mi noche de bodas coincidió con el partido definitivo que jugaba nuestra selección, que después de 30 años había vuelto a calificar al Mundial. Sabía que esto era lo único que podía ver del juego, pues no tendría presentación que en plena noche de bodas yo dejara de lado mis deberes conyugales para ver fútbol. Eso sí sería un mal comienzo para mi vida de casado. Esta noche tú eres la reina. Y si la reina tiene hambre, tiene que comer. Ay, yo quiero que te quedes aquí conmigo. Tiene que comer. Ay. ¿A dónde vas? Tengo que reconocer que el truco del teléfono dañado no fue muy original. No, no lo fue. Pero necesitaba urgentemente encontrar un televisor para saber cómo iba el partido. Las cosas, la plata, la mantenida contenta, usted me dijo, me gritó, todas las cosas que... Buenas. Buenas, buenas, sí, señora. Castro, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Usted sabe de casualidad si el restaurante tiene televisión? Sí, señor, por allá de la esquina. Gracias. Pero, gerencia lo tiene rotundamente prohibido sintonizar canales deportivos, señor. Sí, no me diga. Uh-huh, exactamente. Prohibido. Bueno. Uh-huh, rotundamente. ¿Y alguna habitación que esté vacía que yo pueda tomar para ver el partido? Yo pago por ella donde tengo la... No, sí, señor, es que estamos completamente llenos esta noche. No tenemos ninguna habitación disponible. Sí, ¿usted ya revisó? Sí, ya revisé ya. Este huevo. Y un lugar aquí cerca donde yo pueda ir a ver el partido. Y todas las cosas que te he dejado y todas las cosas... ¿Usted está poniendo atención? ¿Algún lugar cerca donde yo pueda ir a ver el partido? Tal vez en la tienda, a 3 cuadras, señor. A 3 cuadras. Aquí está la tienda. Buenas noches. Su amiga que está cerrando. ¿Y usted qué cree? ¿Pero y el partido? ¿Partido? No me hable de ese partido de mierda que por culpa del partido no vendí nada esta noche. Bueno, pero por lo menos sabe cuánto vale, ¿verdad? Detesto el fútbol, ¿cómo le parece? Mira, ahí tiene la televisión, hágame el favor, yo estoy dispuesto a... ¿Quiere ver ese deporte de salvajes? ¿Dónde tengo la maldita plata? Sí, quiero ver ese deporte de salvajes. Entonces vaya hasta la tienda de los televisores, tienen los aparatos encendidos las 24 horas. Perfecto. ¿Y dónde queda? A 3 cuadras. 3 cuadras.
buscando dónde ver el partido. Sí, 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 también estoy buscando dónde ver el... ¿Y usted sabe cuánto van? No, es que los carajos eso y lo yo por poner los televisores en cualquier lado. Ya. Ey, ya, no seas ple. Coge la suave, tranquilo, ey. Yo sé dónde podemos conseguir un televisor para ver el partido. ¿Sí? Sí. Tú me botas ahí cualquier barrita y yo te llevo, ya. ¿Y dónde es o qué? A 3 cuadras. ¿Y quién es la casa? Ay, eso hay una familia que está de vacaciones. ¿Qué tal? Dice que es la familia que está ahí de vacaciones. No, un momento. Un momento. ¿Usted qué es lo que quiere que hagamos? No. Entonces, ¿usted qué pretende? Mira, lo que yo pretendo es que nosotros nos metamos a la casa, busquemos un televisor, aquí tú para comer, miramos el partido y ya. Y ya, así es sencillo. Mierda, fecha, ponle a mi mano. Bájeme, aquí bájeme. Así que pesado. Hermano, espínese, mantén, espínese. No seas descarado, vas a ir comiendo. Después de mi aventura nocturna, estaba literalmente dándome contra las paredes. No tenía ni idea qué disculpa le iba a dar a Lucía. Y después de mucho pensarlo, decidí por decir la verdad. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Qué pasó? ¿No? Mira. Ya empezó el segundo tiempo del partido, está buenísimo. Ven. Esa misma noche tuve claro que no me había equivocado y que Lucía era la mujer de mi vida. Y que mi matrimonio iba a ser para toda la vida. Ay, abuelito, mira que la primera vez que se emitió Sábados Felices fue un 2 de febrero del 72. ¿Tú la viste? Abuelito, que sí viste la emisión. ¿Abuelito? Ay, abuelito. ¿Mami? Voy a extrañarte todo el tiempo. Voy a pensarte a cada instante, pues sé que nunca habrá un consuelo que me aleje de quererte, si he sabido que es amarte. Hacerme idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu reflejo y ya no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. No te imaginas cuántos sueños por las noches me persiguen. Y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consigue. Voy a extrañarte para siempre. Y aunque mi vida siga y siga, estaré un día más consciente
de que jamás podré olvidarte. Presentamos su telenovela, Candela. Con la muerte de mi papá y atendiendo a una petición que siempre nos había hecho, Lucía y yo nos fuimos a vivir a la vieja casa que seguíamos compartiendo con Daisy, el cuñado Poncho y la sobrina. El objetivo era no dejar sola a mi mamá. Yo estuve en San Telmo. Fui con todas las intenciones de conocerla, de mirarla así fuera de lejos. No te preocupes, es solo una novelita. Yo sé. Entonces, si sabes por qué te pones así, sabes que el final va a ser feliz, todos van a estar felices, ya no va a haber más secretos. ¿Ya llegó la hora? No, a eso le cuelgan como 80 capítulos. Eso si no la alargan. ¡Llegó la hora! Ok, ay, estás bien. Se nos vino, ese chino. Se vino. Suéltame, que me suelto. ¡Au! ¿Qué hacemos? Respiremos. ¿Cómo era lo de las respiraciones? A mí se me olvidó. ¿Qué hago? ¡Mamá! ¡Daisy! ¡Mamá! ¡Daisy! No fui capaz de acompañar a Lucía en la sala de parto. Soy un poco cobarde para estas cosas. Y en estos casos, uno siempre se imagina lo peor. La ansiedad me estaba matando. Hasta que mis ojos se encontraron con lo que en ese momento fue la solución. Causaba risa como dos tontos, y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. ¡Crikri, Halloween! ¡Quiero dulces para mí! ¿Y si no me das? Está más tranquilo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ahora necesito dormirlo. ¿Será que le puedes bajar un poquito el volumen? Claro. Gracias. ¿Qué pasó? Pues que no veo el control por ningún lado. ¿Y dónde lo dejaste? Cuando yo llegué a la oficina, el televisor ya estaba prendido. Ah, no sé, búscalo debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? Sí. ¿Y por qué razón el control debería estar debajo no de la cama? No sé, búscalo. ¿Usted metió el control debajo de la cama? Ay, no. Entonces, ¿por qué me tengo que agachar a buscar el control debajo de la cama? Aquí no está. Entonces. Entonces, ¿usted lo cogió? No. Porque tienen la maldita costumbre de agarrar mis cosas y no dejarlas en su lugar. Porque el lugar del control remoto es aquí debajo del control remoto. ¡Aquí! ¡Matilda! ¡Matilda! Fernando, va a despertar al niño. Ya, ok.
Mati. ¿Qué pasó? Vamos a hablar bajito, bajito. ¿Qué pasó? ¿Usted prendió mi televisión? No, ¿por qué? Porque alguien la prendió y me molató el control remoto. Uy, no, tío, ahí sin idea. Pues ese control remoto me aparece porque me aparece, ¿me entendió? ¡Mamá! ¡Daisy! ¡Fernando! ¡Poncho! ¿Qué? Fernando, que baje la voz, que va a despertar al niño. ¡Ya, pasito! Aquí tampoco está, bebé. Pues ese control me aparece porque me aparece. ¿Y dónde fue la última vez que lo vio? Pues ahí, en su sitio, en su lugar, en la mesa de noche, donde siempre debe estar. No, pues muy raro, Fernando, porque nosotros desbaratamos todo y ahí no estaba. Pues ese control me aparece porque me aparece y punto. Tío, tío, qué pena con usted, un momentico. Pero la monarquía como régimen autoritario y opresivo se acabó hace mucho tiempo. Ay, Matita, no hablemos de monarquía y esas cosas, por favor. Déjela, Lora, que parece un disco rayado. Pero es que yo no entiendo por qué tienen la maldita costumbre de agarrar las cosas sin permiso y no dejarlas en su lugar. ¡Ahí va el control remoto! ¡Ahí, en la mesa de noche va el control remoto! ¡Ahí! ¿Y entonces qué hacemos? ¡Seguir buscando, mamá! ¡Seguir buscando! ¿Ya revolcamos todo? Pues no sé, pero ese control me aparece. Bueno, ya, ¿por qué me aparece? ¡Ya! ¡Oiga, ya! Es un televisor y es su control, mi hijito. ¿Así le parece? Pues sí. A partir de este momento, nadie más vuelve a ver televisión en esta casa. ¿Cómo la ve? ¡Me morí! Pues muérase, pero primero me aparece el control. No, me hace un favor, Fernando. ¿Qué? Y a mi mujer no me le alza la voz. Como él sobre mi papá. Pues sí, ¿qué? ¿Y qué? Que usted puede estar muy berraco y todo lo que quiera. Pero a Daisy me la respeta. Ay, ahora sí este huevo me sacó la... No, es mi casa, me respeta mi casa. No, se grita, qué pena, pero es que tampoco aquí. Se pueden parar en las pestañas. Pueden decir lo que se les dé la gana. Pero mi control remoto aparece porque aparece. Aparece porque aparece y punto. Bueno, y punto. Se salen todos de esta habitación y me dejan dormir al niño ya, afuera. Sí. No importa, Dora, no importa, ya. No, yo soy mamá, o sea, a mí no me voy a decir. Aquí está. Mire, señor Histerias, aquí está su control. A ver, Fernando, ¿por qué apareció ese control ahí? A ver. Ajá, sí. No sé, el control... ¿Vai? ¿Así? Que se fue caminando. Respeta todo, lo grita. Porque yo estaba vendiendo a su hermana porque es mi esposa. Y a mi hija le está diciendo silencio. No, me va a faltar. ¡Silencio! Como ya encontramos el control, vamos a arreglar la habitación. No. Ya que apareció el control remoto, apaga el televisor para que el niño se pueda dormir. ¿Sí? ¿Gracias? Sí, señora. Bueno. Se le da control remoto y todo, ¿no? Dos cosas sobre esa noche. Nada más fácil para perder el control que perder el control. Y nada mejor para dormir que tener el televisor encendido. Creo que fueron las primeras lecciones de vida que tuvo Ramirito en nuestra casa. Ese año, Ramirito había cumplido 8 años y con Lucía habíamos podido viajar a Miami en plan de segunda luna de miel. Y de paso, habíamos aprovechado para comprar los regalitos de esa Navidad. Ay, Fernando, ¿de verdad para mí? Ay, ¿qué es? Ay, ¿ya lo puedo abrir? Ay, un televisor. Eso es lo último que sacó esa marca. Cuñado, gracias. En nombre de mi familia, le damos las gracias por este detalle tan bonito. Le debió costar mucho dinero. Sí, me costó. Esto lo hice por la familia tan bonita que son y por ese matrimonio tan duradero. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, ¿ya puedo sacar el mío? Sí, ya puede. Pero un momento. Esto se lo trajo el niño Dios. No. Ramirito, en teoría, entre los múltiples mitos y leyendas que existen de la Navidad... ¡Cállese! Esto se lo trajo el niño Dios. Sí.
por haberse portado muy bien todo el año y haber sacado excelentes calificaciones. Puede abrirlo. Ya era hora de que la familia se modernizara y que cada uno tuviera un televisor en su cuarto. Familia Castro, bienvenida al futuro. ¡Gracias! En ese momento, viendo la felicidad de la familia, me sentí completamente satisfecho. Lo que no sospechaba era que con esos regalos había sembrado la semilla de la desintegración familiar. ¿Y es que ustedes no van a comer? No, en el cuarto. Es que Poncho quiere ver los deportes en el noticiero. Ay, yo voy a llevarle la comida a Ramiro, que quiere ver televisión en el cuarto. Nosotros no nos queremos perder el comienzo de la novela, ni. Con televisores en cada uno de los cuartos, el paso siguiente fue la instalación del servicio de televisión por cable. Y esto complicó aún más la situación. Su espalda no da más y siente que la mugre no desaparece. No ha encontrado la manera de arreglar esos sucios espacios que tanto incomoda. Digan adiós a esos molestos problemas porque ha llegado a su vida la solución ideal. Olvídese de los rincones imposibles y de los esfuerzos inhumanos con el cómodo y práctico diseño de Limpiesquinas 2000. Llame ya y recibirá completamente gratis el Mini Limpiesquinas 2000 para mayor precisión y limpieza. No lo piense más. Además, le obsequiamos no uno, sino dos Limpiesquinas 2000. ¿Cómo crees? Si ese cuate es muy chingón. ¿De qué te quejas? Si la puedes pasar bien chido. ¿Pero con ese fresa? Fresa y lo que quieras. Pero cuando hago su departamento, la pasé de pelos. ¿Qué está viendo? ¿Qué? ¿Qué está viendo? El partido. Tan aburrido. ¡Gol! Decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué, carnal? ¿Cómo que qué pasó de qué? Las calificaciones. Se tiró todas las materias. No es mi culpa, güey. Esos pinches maestros me traen del moño. ¿Usted por qué está hablando así? ¿Hablando cómo, loco? Así, así, como está hablando. ¿Se da cuenta, Lucía? Estas son las consecuencias de que este niño esté parado viendo televisión todo el día. Pero todos los chavos de la prepa hacen lo mismo. No me importa lo que hagan todos los chavos de la prepa. Usted se va tirando el año y además está hablando como mexicano. ¿Y cuál es el pedo, carnal? La neta es que me siento un tantito mal, pero no es el fin del mundo. ¿Un tantito mal? No, mi amor, no. Escúchame. Tu papá tiene toda la razón. Para el próximo bimestre vas a tener ánimo, entusiasmo y vas a sacar las mejores calificaciones. ¡Órale! ¡Eso! 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 Y para que eso pase, le queda prohibido ver televisión todo el año hasta que recupere las calificaciones. A ver si va, hable como colombiano, me tiene desesperado, hablando como mexicano, hable como colombiano. Papá tiene toda la razón, toda la razón. Cara banana. Dos. Órale.
no, ¿cuál cuenta? ¿Cuál cuenta? Nada, ¿qué es esto? Comida saludable. No, eso es una ensalada. Sí, por eso, comida saludable. Porque Katherine dice que en las noches uno tiene que evitar los carbohidratos, mi amorcito. ¿Quién es Katherine? Katherine es la instructora del canal Salud, mi amor. Entonces en esta casa vamos a comer como diga Katherine. Ajá. Yo abro, debe ser para mí. Mi amor, usted ha visto que últimamente esa barriga suya está un poquito más grande y este ejercicio le va a servir mucho, así. No sabía que mi barriga le molestaba, es más, pensaba que mi barriga le gustaba. Sí me gusta, mi amor, pero Katherine dice que la grasa que uno acumula en esta etapa de la vida luego más adelante es muy difícil de bajarla. ¿Y quién dijo que yo quiero quitarme mi barriguita en esta etapa de la vida? Katherine dice... Mira, a mí me tiene sin cuidado lo que diga Katherine. A partir de este momento a usted también le queda prohibido, rotundamente prohibido ver televisión, ¿me entendió? ¿Le ayudo, mamá? No, sal, sal. ¿Qué es? Una cosa que encargué y que me traje por fin. ¿Preparados? ¿Qué es? El limpiador de esquina. ¡Está poca madre! Otra palabrita de esas. Mamá, mamita, ¿en qué habíamos quedado? ¿En qué habíamos quedado con respecto de comprar todo lo que aparece en televisión? Que no podíamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque primero no hay bolsillo que aguante y segundo porque todo eso es basura. No es cierto. No, sí es cierto, no, sí es cierto. ¿Quiere que le haga la lista, mamá? Con mucho gusto yo le hago la lista. ¿Se acuerda de los audífonos para escuchar televisión a bajito volumen? No quiero. Sí, la brocha mágica, el quitamanchas maravilloso, el exprimidor galáctico. Ah, pero es que eso lo uso yo para preparar mis batidos. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? A ver, mamá. Las plantillas para adelgazar, el casco para dormir bien y soñar bonito, la cinta decorativa, la broca casera, la caminadora automática, el timbre ecológico, el brasier con relleno, el calzón levanta colas, las gafas para ver en tercera dimensión, que no entiendo para qué uno quiere ver en tercera dimensión. ¿Para qué? ¿Quiere que siga, mamá? Yo sigo, no, sigo, sí. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya? Ya, ok, 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 no más, no más, ya, no más. Mamá, mamita, yo esto no lo estoy haciendo para que usted se ponga a llorar ni para que se ponga triste. Yo lo estoy haciendo para que usted entienda que las televentas no las puede volver en una religión. Ni modo, carnal. También le vas a tener que suspender la tele a la vieja. Yo que la tía, usted que la tía, pero no vuelva a ver televisión. No ahora ni nunca. ¿Qué? No voy a decir yo que eso es una confusión. ¿Cuál confusión? ¿Cuál confusión, carajo? Confusión, mis patas, claro. Ahora sí entiendo por qué siempre se encerraba solo a ver televisión y se ponía nervioso cada vez que yo llegaba y cambiaba de canal. Eso es mi idea suya. ¿Cuáles ideas? No son ideas, señor Rico. Usted lo que es un depravado. ¿Qué pasó? Pues que aquí, déjenme hablar, que aquí este enfermo mental se la pasa solo, encerrado, viendo películas porno en un canal triple X. Sí, vengo de la empresa de televisión de hacer el reclamo por la última factura y resulta que el sobrecargo que nos llegó es por consumo de películas. Consumo de películas, pagué por ver. Y adivinen de qué películas estamos hablando. ¿Y qué son películas porno? Pues qué importa que son películas. En una película porno, una pareja tiene sexo explícito delante de una cámara. Machita, gracias. De pelos. De pelos, otra palabrita mexicana. Yo no sabía que teníamos esos canales. Aquí el único que lo sabía era el pervertido este. Me extraña, cuñado. Ay, Fernando, no me diga que nunca ha visto una película porno.
No puede dormir. ¿Papá? Si quiere que le funcione ese remedio, tiene que poner a calentar la leche. ¿Y usted qué hace aquí? ¿No se supone que debería estar muerto? No me pregunte cosas que no le voy a poder explicar. Pero está muerto. Preste más bien esa leche y la ponemos al fogón. No, yo debo estar soñando. Esto no puede ser verdad. ¿No se alegra de verme? Sí, bueno, no es eso, es... ¿Por qué no puede dormir? ¿Y no se supone que donde usted está puede ver todo? Quiero saber su versión. Papá, ¿usted de verdad está aquí? ¿Me va a seguir preguntando bobadas o me va a contar qué es lo que le pasa? Le advierto, no tengo toda la noche. Ramirito era un niño modelo. Hasta hace unos días cambió y ahora se tiró todas las materias y me imagino que usted ya escuchó cómo está hablando. Ahora me di cuenta que ya no le gusta a mi esposa, que dice que tengo una barriga repugnante. A mi mamá, pues que compra todo lo que sale en televentas y pues Daisy y Poncho están que se separan. ¿Y según usted es culpa suya? Pues sí, porque yo fui el que compré los televisores para los cuartos y la suscripción de televisión por cable. Entonces la culpa es de la televisión. Fernando, ¿a usted se le olvida todo lo que vivimos frente a la pantalla? Lo que reímos, lo que lloramos, lo que aprendimos. Se le olvida que alrededor de la televisión se juntó la familia. Que aprendimos a entender el mundo mucho mejor y hasta a ser mejores personas. Será otra época, papá. Nos sentábamos a ver televisión juntos. Ahora ni siquiera comemos en familia. Hijo, eso no es culpa de la televisión, sino de lo que hacemos con ella. ¿Quiere que le confiese una cosa? Hubo momentos en que yo no me entendía a usted, en que sentía que lo odiaba. Como cuando lo ponía a cambiar los canales del viejo televisor. Por ejemplo. Lo imaginaba. O como cuando nos mandaba a acostar temprano. O no nos dejaba ver los besos que salían en televisión. O cuando le prohibí ver la comedia esa inglesa que tanto le gustaba. ¿Recuerda? Claro que sí. En esos momentos yo sentí que lo odiaba. Y a medida que ha pasado la vida he entendido esa frase que usted decía. Correcciones, amor. Sí, hombre. A los papás siempre nos toca bailar con la más fea. Yo nunca le he dicho a usted. Pero me hace falta, papá. A mí me gustaría tener un poquito esa sabiduría y esa fuerza que usted tenía para arreglar los problemas y mantener a la familia junta. No se preocupe, Fernando. Va a encontrar las soluciones, hombre. ¿Cómo, papá? Dígame cómo. Haciéndole caso no solo a esto, sino siguiendo su intuición y haciéndole caso también a esto, a su corazón. Es lo que intento todo. Sin equivocarme. Y se va a seguir equivocando muchas veces, Fernando. Si yo le hiciera un inventario de todos los errores que cometí con ustedes cuando estaba vivo, no nos va a alcanzar la noche. Y ni hablemos de los errores que cometió su abuelo conmigo. Fernando, si usted quiere a su familia como sé que la quiere, hay una cosa que no puede hacer: bajar la guardia.
Si se equivoca 100 veces, 100 veces va a tener que corregir. Pero nunca renuncie a buscar una solución. Piense que si es por amor, esos errores no son errores. Son eso, búsquedas. Y piense que para encontrar un acierto, se va a tener que equivocar 99 veces. Allá afuera en el mundo lo están esperando esas 99 equivocaciones. Entre más rápido las cometa, mejor, ¿no le parece? Me encantó. Yo creo que sí. No, usted me va a enseñar ahora. Usted me va a enseñar ahora. No, no. ¿Y esto? ¡Pica! ¡Mamá! Fernando Castro, ¿me puede explicar qué es lo que está pasando? No sé de qué estás hablando. Ay, ¿cómo que no sabe dónde están los televisores de esta casa? Los televisores los regalé. Regalé los televisores. ¿Qué? ¿Eh? Sí, a partir de hoy este es el único televisor que va a haber en esta casa. ¿Pero por qué? Porque cuando yo les regalé los televisores que pusieron en sus cuartos, esta familia comenzó a desintegrarse. Sí. A ver, Fernando, ¿usted qué pretende con todo eso? Venga, mijo, siéntese, venga. Lo que yo pretendo con esto es que volvamos a ver televisión juntos, en familia. ¿Mm? Sí, sí. Verdad, sí. No, esto sí no tiene ni pies ni cabeza. Y eso no es todo. Ah, no es todo. Ah, sí. No, venga, vamos a sentarnos. Porque, sí. A ver. Bueno, sí, sí hay más. A partir de este momento, deja de existir el control remoto. Vamos a volver al Chinomatic. ¿Qué? Traducción, como Ramirito se va tirando el año y está castigado, a partir de hoy él va a cambiar los canales de la televisión. Y otra cosa, otra cosa. A partir de hoy, yo voy a llevar una rigurosa censura sobre lo que se ve en esta casa. Gústele a quien le guste, proteste quien proteste. No estoy loco, cuñado, estoy más cuerdo que nunca. Estas van a ser las reglas que a partir de hoy van a regirse en esta casa para ver televisión. Se come antes del noticiero. Ramirito va a hacer tareas mientras los adultos vemos las noticias. Después nos vamos todos en familia a ver la televisión juntos, la novela de la noche. Después Ramiro se va a ir a acostar. Daisy y Poncho se van a ir directo a su cuarto a ejercer su labor conyugal después del reality. Mi mamá se va a acostar después de la serie de la noche. Y después del programa de opinión, la televisión se apaga hasta el otro día. Después les digo cuáles van a ser las reglas para el fin de semana. No, pero qué clase de nuevo régimen es este, ¿ah? ¿Dónde está la democracia, los derechos? ¡Cállese la boca! ¡Tienda! Es que no le estoy preguntando ni a usted ni a ninguno de ustedes. Es una decisión tomada. Comuníquese y cúmplase. Aquel intento por regresar al pasado duró una semana larga, después de la cual nos arrasó el peso de la modernidad y todos volvimos a tener televisores en los cuartos. Pero así fuera por poco tiempo, la experiencia nos ayudó a reencontrarnos como familia. Hoy en día pienso que ese fue uno de esos errores a los que mi papá llamó búsquedas. Aquella noche en que me visitó o soñé que me había visitado. Lo que pasó esa noche es algo que nunca voy a poder resolver o que tal vez no quiera resolver.
pero fue algo que me ayudó en el justo momento en que yo más lo necesitaba. Donde estés, gracias, papá. Thank you.